Hermanos, paz y bien. Paz y bien. Saludamos también con mucho cariño a las personas que nos acompañan a través de esta transmisión, a quienes nos están escuchando a través de Radio Cáritas Universidad Católica y también a quienes están con nosotros a través de la transmisión de la fanpage Gotas de Paz, Hermanos Franciscanos Capuchinos. Les invitamos a que compartan esta transmisión para que muchos hermanos más puedan también participar con nosotros de la Santa Misa. Queremos poner nuestra vida, como siempre, en el altar del Señor, todas las intenciones que traemos, la vida de nuestros seres queridos. Pedimos muy especialmente, agradecemos muy especialmente a Dios por el cumpleaños de Teresa Wisner, que estuvo ayer de cumpleaños, hoy oramos por sus intenciones, también por el cumpleaños de Victoria. Pedimos por la salud física y espiritual de todos nuestros hermanos enfermos, muy especialmente de Isidora, y pedimos por el eterno descanso de Roque Luis y Herminio Rubén Darío. Invoquemos el nombre del Señor en nuestras vidas al comenzar nuestra celebración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. El Dios de la vida que ha resucitado a Jesucristo, rompiendo las ataduras de la muerte, esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, al ponernos en presencia del buen Dios, reconozcamos con humildad nuestros pecados e imploremos su misericordia. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Y hoy con toda la Iglesia y especialmente con la familia capuchina, celebramos a San Crispín de Viterbo, un hermano religioso que se dedicó toda su vida a practicar el oficio de limosnero, entre otros pequeños oficios menores dentro del convento, pero que fue una fuente de sabiduría para muchos que se encontraban con él en el camino. Fue una fuente de amor también y de alegría para los hermanos de su fraternidad. Pidamos su intercesión en este día por todas nuestras necesidades. Oremos. Oh Dios, que por el camino de la alegría elevaste a la cima de la perfección evangélica a tu siervo Crispín, concédenos que te rogamos
que por su ejemplo e intercesión practiquemos continuamente la verdadera virtud a la que prometes la bienaventurada paz en el cielo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Escuchemos con atención las lecturas. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. En Filipos, la multitud se amotinó contra Pablo y Silas, y los magistrados les hicieron arrancar la ropa y ordenaron que los azotaran. Después de haberlo golpeado despiadadamente, los encerraron en la prisión, ordenando al carcelero que los vigilara con mucho cuidado. Habiendo recibido esta orden, el carcelero los encerró en una celda interior y les sujetó los pies en el cepo. Cerca de la medianoche, Pablo y Silas oraban y cantaban las alabanzas de Dios, mientras los otros prisioneros los escuchaban. De pronto la tierra comenzó a temblar tan violentamente que se conmovieron los cimientos de la cárcel, y en un instante todas las puertas se abrieron y las cadenas de los prisioneros se soltaron. El carcelero se despertó sobresaltado y al ver abiertas las puertas de la prisión, desenvainó su espada con la intención de matarse, creyendo que los prisioneros se habían escapado. Pero Pablo le gritó: «No te hagas ningún mal, estamos todos aquí». El carcelero pidió unas antorchas, entró precipitadamente en la celda y temblando se echó a los pies de Pablo y de Silas. Luego los hizo salir y les preguntó: «Señores, ¿qué debo hacer para alcanzar la salvación?». Ellos le respondieron: «Cree en el Señor Jesús y te salvarás tú y toda tu familia». Enseguida le anunciaron la palabra del Señor a él y a todos los de su casa. A esa misma hora de la noche, el carcelero los atendió y curó sus llagas. Inmediatamente después fue bautizado junto con su familia. Luego los hizo subir a su casa y preparó la mesa para festejar con los suyos la alegría de haber creído en Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Tu derecha me salva, Señor. Tu derecha me salva, Señor. Te doy gracias, Señor, de todo corazón. Te cantaré en presencia de los ángeles. Me postraré ante tu santo templo y daré gracias a tu nombre. Tu derecha me salva, Señor. Daré gracias a tu nombre por tu amor y tu fidelidad, porque tu promesa ha superado tu renombre. Me respondiste cada vez que te invoqué y aumentaste la fuerza de mi alma. Tu derecha me salva, Señor. Tu derecha me salva. El Señor lo hará todo por mí. Tu amor es eterno, Señor. No abandones la obra de tus manos. Tu derecha me salva, Señor. Aleluya, 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 aleluya. Les enviaré el Espíritu de la verdad. Él les hará conocer toda la verdad, dice el Señor. Aleluya, 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 aleluya.
El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan. Gloria a ti, Señor. A la hora de pasar de este mundo al Padre, Jesús dijo a sus discípulos: ahora me voy al que me envió, y ninguno de ustedes me pregunta: ¿a dónde vas? Pero al decirles esto, ustedes se han entristecido. Sin embargo, les digo la verdad: les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Paráclito no vendrá a ustedes. Pero si me voy, se lo enviaré. Y cuando Él venga, probará al mundo dónde está el pecado, dónde está la justicia y cuál es el juicio. El pecado está en no haber creído en mí, la justicia en que yo me voy al Padre y ustedes ya no me verán, y el juicio en que el príncipe de este mundo ya ha sido condenado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Entre los viajes apostólicos de San Pablo y sus compañeros hubo un montón de cosas, un montón de situaciones que a veces parecieran hasta frenar un poco la labor evangelizadora. Sin embargo, el Espíritu Santo de Dios, la gracia de Dios, no se detiene y aún en las dificultades manifiesta su presencia al Señor a través de sus signos, a través de las palabras de sus apóstoles, a través de la vida, del testimonio de vida de los apóstoles. Es lo que vemos hoy en la primera lectura. Los hechos de los apóstoles nos cuentan que ante el tumulto, por las palabras justamente de San Pablo y de Silas, ellos fueron encarcelados y fueron bien custodiados. El carcelero estaba encargado de que no pase absolutamente nada con ellos allí en prisión. Sin embargo, en vez de desanimarse, Pablo y Silas se pusieron a alabar y a cantar al Señor. Un primer testimonio para nosotros que muchas veces nos ahogamos en vasos de agua, ¿verdad? Ante nuestras dificultades, ante nuestros pequeños problemas, ante una situación que parece que muchas veces no tiene ni siquiera mucho sentido, pero nos hace daño, nos hace sentirnos agobiados, cansados. Ellos, presos y todo, alababan y cantaban al Señor. Y lo hicieron con tanta fuerza, lo hicieron con tanta unción, que incluso tuvo que ceder las cadenas que les detenían, se abrieron las puertas de la prisión. Y podríamos nosotros incluso pensar con un pensamiento muy humano: ¿y por qué ya no se fueron corriendo cuando encontraron todo abierto? Porque ellos sabían que el Señor también tenía su plan allí, para esa gente que estaba con ellos, para el carcelero que estaba encargado de su cuidado. Y de hecho es lo que pasó. Este testimonio de alabanza, este testimonio de oración constante, este testimonio de no salir corriendo, hizo que el carcelero también les pregunte: ¿cómo puedo salvarme yo? Reconozco que este Dios al que ustedes siguen es un Dios poderoso que les liberó de la prisión. Y ellos consiguen que toda esta familia, toda la familia del carcelero, ese mismo día reciba el bautismo y sea también parte del grupo de los hijos de Dios. Es decir, el Evangelio, la palabra de vida, llegó a toda una familia en aquella noche por el testimonio, por la unción, por el servicio que estaban haciendo Pablo y Silas, incluso en la prisión. Esta es la palabra de Dios, viva y eficaz en todo momento. Palabra que se nos comunica también a nosotros y que nos invita también a saber anunciar con nuestras palabras, pero sobre todo con nuestras obras, que Cristo está vivo, que Cristo está presente. Pero necesitamos la fuerza del Espíritu Santo. Por eso en el Evangelio Jesús nos dice una vez más:
les conviene que yo me vaya, para que así pueda enviarles al Paráclito, aquel que les va a acompañar, aquel que les da fuerza. Hubiese dado gusto a lo mejor que Jesús se quede eternamente en la tierra con los discípulos. Hubiese dado gusto a lo mejor que Jesús siga hasta hoy paseándose en medio de nosotros y sanando a todas las personas. Pero la tarea del Evangelio nos es encomendada hoy a nosotros. La tarea de evangelizar, de anunciar la buena noticia, hoy es para todos los cristianos. Jesús cumplió su misión y fue al Padre. Ahora nos envía el Espíritu Santo para que podamos nosotros también ser anunciadores de su gracia. Y nos cuenta el Señor dónde está el pecado, cuál es la justicia y cuál es el juicio, nos dice Jesús. Y esto el Espíritu Santo nos muestra. El pecado es no creer. El pecado es ver signos de la presencia de Dios y no ser capaces de levantarnos, de animarnos, de buscar fortalecer nuestra fe. El juicio es que Jesús vuelve a donde tenía que volver, al reino, a la gloria del Padre, a la gloria del cielo, a sentarse a la derecha del Padre. Y el juicio, nos dice Jesús, es que justamente el príncipe de este mundo ya fue condenado. Esto, queridos hermanos, es para que nos animemos, para que busquemos renovarnos. Y en este tiempo en que estamos celebrando todavía la Pascua, busquemos ser verdaderos testigos de Cristo resucitado. Que a través de nuestra vida nueva en Jesús, podamos también para muchos hermanos alcanzar la vida eterna, alcanzar la gracia de la conversión. Que así sea. Nos acercamos a esta mesa para ofrecer todo lo que tenemos es para ti. Es nuestra vida, nuestra esperanza, nuestro dolor y amor. Ofrecer el sacrificio de toda la iglesia. Oremos, hermanos, a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Recibe, Señor, nuestras ofrendas y deseos que presentamos ante ti con simplicidad de corazón, a ejemplo de San Crispín. Haz que se conviertan en sacrificio grato a ti y en salvación para nosotros. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor.
Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo, en que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado. Porque con la destrucción del pecado son renovadas todas las cosas y queda restaurada en Cristo la plenitud de nuestra vida. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero está llamado a la alegría, junto con los ángeles y los arcángeles, que cantan un himno a tu gloria, diciendo sin cesar: Santo, santo, santo es el Señor del universo, llenos están el cielo y la tierra de su gloria. Bendito es el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo al Hijo de David. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Edmundo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, de manera especial de Roque Luis, Herminio Rubén Darío, nuestros familiares, amigos, bienhechores, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, San Francisco, Santa Clara, San Leopoldo y San Pío, San Crispín de Viterbo, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna
y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos con confianza la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Felices los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Juntos recemos la oración para la comunión espiritual. Jesús, creo firmemente que estás presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas, deseo ardientemente unirme a ti y necesito tu perdón. Ven ahora espiritualmente a mi corazón y llénalo con tu paz y amor. Tu presencia me sana, por eso te recibo y te entrego toda mi vida. No permitas que me separe de ti. Amén.
buscaré otro mar. Mírenlo los humildes y alégrense. Busquen al Señor y revivirá su corazón. Oremos. Te suplicamos, Señor, que llenes los corazones de tus hijos, a quienes has alimentado a tu mesa, con aquella alegría que iluminó la vida de San Crispín, y haznos partícipes de su misma gloria en el cielo, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Encomendémonos una vez más a nuestra Madre María, pidiendo su intercesión, para que podamos con nuestra vida también saber ser evangelizadores de nuestros hermanos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Virgencita de Caacupé, ruega por nosotros. Saludamos una vez más a Teresa Wisner, nuestra servidora del convento San Pío de Trinidad, que estuvo cumpliendo años. Saludamos también a Victoria, agradeciendo a Dios por el don de su vida. Agradecemos a todos los que nos acompañaron a través de esta transmisión, a través de nuestra fanpage Gotas de Paz, hermanos franciscanos capuchinos. Como siempre, les recordamos y les invitamos a que le den me gusta a nuestra transmisión, a que compartan esta transmisión y le den también me gusta a la página de Gotas de Paz, para que así todo lo que vayamos haciendo pueda llegar también hasta ustedes a través de las notificaciones. Agradecemos a quienes nos acompañan también a través de la señal de Radio Cáritas, Universidad Católica. Dispongámonos para recibir la bendición por la intercesión de San Crispín de Viterbo. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que por la intercesión de San Crispín, Dios Todopoderoso les bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, glorifiquen al Señor con su vida. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Paz y bien. Paz y bien. Te damos nuestro amor.